La tiroides es una glándula neuroendocrina situada justo debajo de la nuez del cuello. Está en la parte de abajo de la laringe, sobre la tráquea, y pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto. Y está formada por dos lóbulos en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea. La glándula tiroides regula el metabolismo del cuerpo. Esta glándula es productora de proteínas y es la que regula el calor del cuerpo y la actividad muscular. La tiroides produce hormonas esenciales para el crecimiento y para la conservación del organismo. Esta glándula segrega las hormonas tiroideas T3 y T4, que regulan y aceleran la actividad metabólica. Su secreción se rige por la concentración de yodo en sangre y por la TSH. La glándula tiroides también segrega la calcitonina, que actúa a nivel óseo. Esta glándula es el reloj biológico, tiene que ver con el tiempo, está relacionada. La glándula tiroides representa el equilibrio en el uso de los medios de expresión, con la expresión verbal, con la expresión no verbal y también con la expresión sexual. Los problemas en la glándula tiroides se asocian a menudo con una profunda tristeza por no habernos podido expresar como hubiéramos deseado, ya sea pues mediante la palabra o mediante la acción. Los problemas en esta glándula pueden ir acompañados del sentimiento de no ser lo suficientemente rápidos con respecto a un interlocutor, a lo que esa persona espera de nosotros. Son personas que sienten que se han cerrado durante toda su vida. Sienten que hablar habría sido inútil, ya que se encontraban ante un muro y preferían callarse porque hablar no habría solucionado nada. A veces también son personas a las que siempre las han hecho callar de niña y ahora, por ejemplo, si habla con el marido, pues siempre hay problemas. Haga lo que haga, no consiguen y prefieren callar, ya que nunca consiguen hacer lo que quieren y suelen tener un sentimiento de humillación. Y se sienten cogidos por los acontecimientos, lógicamente. Las personas con problemas en la tiroides también sufren conflictos con el tiempo, con la urgencia, con impotencia frente a lo que se avecina. Temen no ser lo suficientemente rápido. Por ejemplo, una vendedora pierde los clientes ya que tiene una compañera con más rapidez que ella y no consigue vender. Por eso el jefe la sanciona económicamente. Bueno, cuando se forman nódulos en la glándula tiroides, suelen expresar no querer dirigirle mal la palabra a alguien. Los nódulos suelen ser la fase de curación de un conflicto de paciencia o urgencia, de prisa, o impotencia y rabia por haber sido dejado de lado. Y los quistes en la glándula tiroides pueden venir de la tristeza por no poder expresar lo que deseamos, ya que no nos escuchan, a veces porque se está casado con una persona muy dominante y eso crea mucha impotencia a la hora de expresar lo que se desea. O, por ejemplo, niños que temen la autoridad de su padre o de su madre y para sobrevivir aprendieron a callarse. Y la extirpación de la glándula tiroides va relacionada precisamente a eso, a tener dificultades para afirmarse en lo que se desea y sentir rabia o rencor hacia alguien. Bueno, para no alargar más este vídeo, trataré el tema del hipertiroidismo y el hipotiroidismo en vídeos aparte, por separado, y también las soluciones para la tiroides. Pues ya, decirte solo que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.